¿Cómo están, amigos? Daniel Salima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa. Tenemos ahí un videoclip a propósito de la Teletón, esta gran fiesta nacional que se realizará los días 6 y 7 de octubre y donde Alianza Lima, por supuesto, pondrá su granito de arena, apoyará esta noble causa, la Teletón. Alianza Lima, entonces, respaldando esta obra social que es una tradición ya en el Perú y también en Sudamérica en general, ¿no? Una Teletón que se realiza todos los años y donde Alianza Lima volverá a participar, tal como tendremos en mayor detalle en el siguiente informe en esta edición viernes de Alianza Lima Noticias. Hoy no fue un día cualquiera. Matute estuvo plasmado de sonrisas angelicales por la visita de los niños de la Teletón. Por primera vez sintieron el calor humano de sus ídolos, quienes gustosamente compartieron minutos de felicidad al lado de ellos. Estamos juntos. Nos encanta ayudar y apoyar estas causas y bueno, estamos con ellos, como dice el eslogan. Es bonito no estar acá apoyándolos a ellos y siempre vamos a estar para ellos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Ángel. Arriba Alianza. Arriba. Que agradecer este momento somos nosotros porque nos termina llenando de muchas cosas lindas y nosotros más que nadie creo que queremos ayudarlos a ellos y ayudar a tanta gente que verdaderamente lo necesita, ¿no? Es siempre importante poder darles un poco de aliento, un poco de ganas de seguir luchando, ¿no? Esta la luchamos juntos, es el mensaje que bueno, que ojalá se pueda recaudar muchísimo por el bien de la Teletón y de muchos niños, ¿no? No ayuda que ojalá todos podamos colaborar para que se cumpla, digamos, los objetivos que tienen esta temporada. Una vez más quedó demostrado que Alianza Lima significa corazón. Este 6 y 7 de octubre, todos tenemos cita con el corazón para apoyar esta campaña en todo el país. AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfruta la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Habló el técnico Pablo Bengochea. Se refiere a lo que será esta nueva fecha donde Alianza visitará a la Ayacucho Fútbol Club. Ha dicho que todos los equipos se juegan verdaderas finales. Y es verdad, Ayacucho es un cuadro que está comprometido con el descenso y por eso buscará el triunfo ante Alianza. La palabra de Pablo Bengochea, gracias a AOC, el especialista en alta definición. Pablo Bengochea no tiene duda que el partido del domingo ante Ayacucho será bien peleado, como todos los del torneo, pues siempre hay cosas importantes en juego. Por lo que me dicen es un partido difícil por la cancha, por la altura y por lo seco que es. Pero bueno, vamos a esperar vivirlo para tener una opinión más, digamos, más firme o más clara. Es obvio que todos los equipos en esta clausura van a definir cosas. Entre pelear el campeonato, entre Copa Sudamericana y descenso, todo el mundo va a estar involucrado en algo de eso, ¿no? Entonces, sí, uno prevé un campeonato muy difícil, muy parejo, como lo fue anteriormente el torneo de verano y la apertura, ¿no? Bengochea valora el buen trabajo de sus jugadores y, sin duda, la llegada de Carlos Ascuez ha sido bastante productiva para el equipo. Con respecto a Ascuez, sigo, al igual que todos los futbolistas, intento llevarme muy bien con ellos, que tengan claro lo que es el fútbol, que tengan claro cuando estábamos en la selección, lo que era la selección, lo que es Alianza, que no cometan errores y que no den ventaja, que intenten aprovechar la carrera. La carrera de futbolista es lo más lindo que le puede pasar a uno. Es muy lindo jugar al fútbol. Vamos a una pausa comercial. El agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Ya regresamos. We'll be right back.
Seguimos con Alianza Lima Noticias. Luego del partido contra Ayacucho Fútbol Club, Alianza Lima será local frente a Sporting Cristal el domingo 24 en el estadio de Matute. Atención con las entradas que ya pueden adquirir en Teleticket. Popular Sur, 20 soles. Norte, también 20 soles, que está destinada para los hinchas de Cristal. Oriente, 45. Oriente Visita, 50 soles. Occidente Lateral, 80. Occidente Central, 100 soles. Palco Rojo, 130. Hay promoción, además, 200 niños por tribuna. Compra una entrada adulta y llévate hasta dos para niños a 10 soles cada una. Esto para el partido frente a Sporting Cristal, que es luego de enfrentar a la Ayacucho Fútbol Club, por supuesto, por el torneo local. El delantero uruguayo Gabriel Leyes ha dicho que los goles ya llegarán. Recordemos que marcó en un amistoso contra Cienciano y espera hacerlo ahora en los partidos oficiales, por ejemplo, contra Ayacucho este fin de semana. La palabra de Gabriel Leyes aquí en Alianza Lima Noticias. Más allá de su debut con la blanquiazul, Gabriel Leyes aplaudió las dos victorias del equipo íntimo que han servido para estar en el pelotón de arriba en la tabla de posiciones. Ahora el charrúa apunta al juego frente a Ayacucho Fútbol Club. En lo personal, de a poco agarrando ese ritmo futbolístico de nuevo y bueno, con mucha confianza, lo importante es que se gana. Después lo personal, claro que uno le quiere ir bien siempre, pero si el equipo gana y puede colaborar, voy a estar contento. Dijo además que la obligación es ganar ahora de visita para alcanzar el título en el torneo clausura. Jugué el otro día con Cienciano, pero me dijeron que era casi nada, o sea que va a ser la primera vez que voy a jugar en altura. Por último, Leyes se mostró seguro que los goles llegarán para la alegría de la familia blanquiazul. Eso espero, pero sí, supongo que van a llegar y estamos confiados que van a llegar. Y atención que Alianza Lima el día de mañana entrenará a las 3:30 de la tarde. Hoy lo hicieron temprano aquí en Matute. Mañana también a las 5:30 será la merienda. A las 8 de la noche verán un video. Y a las 8:30 descanso pensando en el partido contra Ayacucho Fútbol Club. Colocamos mayores detalles del rival, el equipo que dirige el argentino Carlos Leff. Ayacucho Fútbol Club será el próximo rival de Alianza siendo locales. Los zorros, que son actualmente dirigidos por el argentino Carlos Leff, que ha regresado al club, han disputado 3 partidos en el torneo clausura con un triunfo y 2 derrotas y están seriamente amenazados por el tema del descenso. En su último cotejo cayeron 2-0 como visitantes frente a Real Garcilaso. Para este partido, Ayacucho formó con Gianfranco Castellanos en el arco, Jesús Arismendi, Marcos Ortiz, Sixto Ramírez e Iván Chumpitaz en la saga, Henry Colán, Yosimar Atoche, Juan Morales, Paolo Joya y Luis Carranza en la volante, siendo el único atacante Marcos Pircio. Y atención, Alianza Lima, el domingo a las 6 de la mañana sale rumbo al aeropuerto. A las 7 de la mañana es el vuelo para la ciudad de Ayacucho. Llegan a las 7:40 de la mañana. A las 10 tendrán un desayuno reforzado, ¿no?, allá en la ciudad de Ayacucho. A las 1:15 es el partido por el torneo descentralizado. A las 4 de la tarde, Alianza Lima está saliendo del aeropuerto. A las 4:20, la salida a Lima. Estarán llegando a nuestra capital a las 5 de la tarde. Y el lunes 18, los jugadores tendrán descanso y luego vendrá ya el partido frente a Sporting Cristal. Eso en cuanto al itinerario de Alianza Lima. Hasta aquí la presente edición de nuestro programa. El agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición. Con Alianza Lima Noticias será hasta la próxima semana.